Vamos a recorrer la última parte del programa del día de hoy y como lo teníamos anunciado ya a través de las redes, estamos en contacto con Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de la Nación y bueno, el conductor del partido Principios y Valores. Guillermo, el Pollo Torres te saluda acá de este lado, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Perdimos el contacto con Moreno. A ver, vamos a tratar nuevamente de establecer el contacto con el líder de Principios y Valores. Ahora sí, Guillermo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Juliana Torres y te saluda. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo andás? Un placer. Bien, acá estamos medio preocupados por la situación de medios bastante por la situación del país. ¿Cómo ves estos 10 meses de Milei? Mirá, mientras esté Milei, mañana va a ser peor que hoy, así que se tiene que ir dentro de la ley y el orden, hay que cambiar el gobierno. Y eso es un juicio político que la oportuna demanda un peritaje que son obligatorios, que está claro que todos los profesionales de la salud están diciendo que te pibe te chupita, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay que dar vuelta a la página. Dentro de la ley y el orden, esto hay que terminar. ¿En cuánto tiempo considerás que con un cambio de gobierno se pueda acomodar el país y la situación de los laburantes y los jubilados? No, eso es verdad. A trabajar, es como una ventana, una pizza, viste, tu pibe adolescente que hay un trufo bárbaro en la habitación, entra, abrir la puerta, abrir la ventana y cambia todo. Uh-huh. A ver, bueno, esto es lo mismo. Ah, una vez que cambias el aire y ya está. Empezá de a poquito. Lo que tenés que cambiar es el aire. El problema que tenés acá es que estás con aire enviciado y cada vez te viene peor. Y vos sabés que no va a cambiar. Claro. Y esto te deprime más. Ahora, cuando vos abrís la ventana y te empieza a entrar un poquito de aire fresco, te la aguantás, ya sabés que la cosa cambia. Así que rápidamente eso cambia. Estaba leyendo recién, hay algunos movimientos interesantes en diputados, se fracturó la Unión Cívica Radical, entre 10 y 13 diputados estarían sentándose a conversar con Pichetto. ¿Cómo lo ves vos a esto? Pichetto es un hombre importante, es un hombre muy importante de la Argentina. Pichetto es un hombre, es uno de los hombres de Estado que van quedando en el Congreso. Que mirarlo con atención a Pichetto. Esto hay que mirarlo con atención, es un recambio interesante. Para la Asamblea Legislativa, de eso estamos hablando, ¿no? Sí. Dentro de ese nacionalismo de inclusión del que vos tanto hablás, ¿hay lugar para los radicales también? Bueno, sí, pero los radicales tienen que estar porque aquí van a controlar. Los radicales nacieron para controlar. Sí. No nacieron para trabajar, vos sabés cómo es. Pero controlar es un trabajo más sencillo, es para ello. Los radicales están para controlar. El problema que tenemos es que a algunos de los nuestros también les gusta ahora no trabajar, ¿viste? Les gusta discutir con los radicales quién trabaja menos, no quién trabaja más. Siempre con los radicales fue, trabajamos los peronistas, controlan los radicales. Yeah. Ahora resulta que hay algunos nuestros que les gustó ese jeite de controlar, ¿viste? Labura menos, no te salen callos en las manos, ¿viste? Siempre estás ahí, pones cara de inteligente. Pero está perfecto, alguien tiene que controlar. Y los peronistas no sabemos controlar, así que sabemos trabajar. Nosotros trabajamos, los peronistas controlan. ¿Victoria Villarroel tiene una silla en ese nacionalismo de inclusión? En el futuro sí, es una dirigente muy 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 interesante. Esa foto que se sacó con Isabel demuestra que va en dirección de la causa, ¿no? Me parece que está claro. Está bien, está claro. Sí. ¿Por qué crees que hay algún tipo de resistencia por parte de algunos compañeros? Bueno, algo progresista. Cristina, que se equivocó, ¿cómo no va a querer peronizar a Villarroel? Claro. ¿Qué le pasa a Cristina? Si tenemos que peronizar hasta las piedras nosotros, ¿cómo no vamos a peronizar a Villarroel? Está equivocada, se equivocó. Se equivocó, está bien. Me molestó más la última carta que sacó de ella, te hago responsable de mi ley, de si me pasa algo, dejate en broma. ¿Qué jefatura es esa de querer, de estar siempre dando lástima? Dejate en broma. Guillermo. En este momento se precisa, a mí me parece que tiene el peronismo, no el Partido Socialista. El peronismo va en búsqueda de su Consejo Nacional y de sintetizar entre un grupo de compañeros que tienen que ir al frente, tienen que
Este es un momento para remangarse. Cristina tiene una silla ahí. No para andar llorisqueando por los ricos. ¿Cristina tiene una silla también o no? Pero no sobra nadie. No sobra nadie, exactamente. Y Kicillof tiene que revisar el discurso del 17. Se deje de joder eso de que el 17 de octubre empezó el feminismo, ¿no? No sé de qué le pasó a Kicillof. Está trastornado esta pibese también. ¿Cómo va a decir que el 17 de octubre empezó el feminismo en la Argentina? ¿Pero qué le pasa? Y después dice que volvió la democracia. ¿Pero qué le pasa? ¿Que Perón fue funcionario de la dictadura? El golpe del 43 es algo que reivindica el peronismo, porque terminó con la década infame. ¿Qué le pasa a Kicillof? ¿Por qué dice esas barbaridades? Bueno, tiene que disculparse, tiene que, el problema de Kicillof era, yo pensé que era solo como pensaba la economía. Lo escuché el discurso el otro día y también como ve la política, ¿eh? Cómo ve al peronismo, esas dos barbaridades que dijo cuando empezó el discurso no las puede volver a repetir. Bien. Hablando del 17 de octubre, contame de tu acto. Nosotros estuvimos ahí cubriendo, pero ¿qué sensaciones te llevaste al ver los sindicatos, al ver tanta gente? Hiciste también un anuncio importante respecto a tu candidatura. Mirá, me parece que fue con todo el folclore peronista. Uh-huh. Los muchachos estuvieron entrenando también, porque viste, dijeron el gordo Dan dice que va a hacer correr a los peronistas, entonces se pusieron a entrenar. Me gustó también, está bien eso. Tienen que entrenar. Entrenamiento difícil, combate fácil. Así que yo creo que eso el Gordo Dan no lo va a volver a decir. Eso, viste, que entró un acto de Milei diciendo van a correr los peronistas, qué sé yo, las cosas que dijo. Los muchachos dijeron, mirá si viene el Gordo Dan y nos hace correr. Vamos a entrenar. Me encantó el acto, me pareció extraordinario, 20.000 personas, en el orden, por ahí hubo más, qué sé yo, un momento quizá, pero fueron a disfrutar de su acto. Y ahí lo importante que dijimos que vamos a plantear la agenda de la reindustrialización. Uh-huh. El país merece ser un país industrial. Vamos a plantear la agenda de la reindustrialización, va a volver el 6% de los recursos públicos para la educación, para que los hijos de los trabajadores tengan las mismas oportunidades que los hijos de los empresarios. Y eso se llama educación de gestión pública. También de gestión privada, ¿eh? Nosotros no somos renuentes a la gestión privada. Obviamente hay que resolver el tema de la seguridad, no te pueden estar matando por un par de zapatillas, esas tonterías se tienen que terminar, se tiene que terminar el Paco se tiene que terminar, eso se va a terminar rapidito, después el conjunto de la comunidad se va a hacer cargo del síndrome de abstinencia, obviamente, ¿no? Pero ya vamos a plantear de cómo vamos a funcionar, pero de terminar con el Paco, la comercialización del Paco se ocupa el presidente. Y después basta con esos dirigentes políticos chilenos que dicen que quieren discutir la Patagonia con la Argentina. Acá no se discute nada, ¿no? Que fue lo que le dije también. Sí, a ver si todavía piensa que de verdad estamos indefensos. Acá hay un pueblo que se hace cargo de la defensa del patrimonio nacional. Bueno, sobre eso fue el discurso. Me parece que planteamos una acción de gobierno a futuro. Sí, otra. Que el pueblo puede estar tranquilo, que va a haber trabajo, va a haber seguridad. Y la patria va a estar defendida. Bien, se va organizando el peronismo, algo que parecía imposible con estas pequeñas divisiones internas. Bueno, acá nosotros en nuestra región, hace poquito también, el sábado 19, se estuvo llevando adelante un acto por el Día de la Lealtad con la Mesa Política Comunidad Organizada. Ahí están todos los sectores, hay sindicatos, hay distintos sectores del peronismo. Ahí estuvo la gente de la Unidad Básica General San Martín, Alejandro Gualdoni, que es uno de tus soldados acá en el, sí, cordón industrial. Un gran compañero. Que está acompañando ahí a la gente de la DAO, que dejó 120 trabajadores en la calle, y que tengo entendido, en un ratito comienza en Cañada de Gómez, cabecera del departamento Iriondo, una campaña masiva de afiliación al armado político del partido. Contame cómo viene eso. Mirá, necesitamos la herramienta electoral. La herramienta electoral es para tener participación el día de las elecciones, si no quedás con la ñata frente al líder, contra el líder. Entonces el partido, ahora le pedí a los muchachos que terminen el partido de Santa Fe. Ya se terminaron las adhesiones, ahora hay que hacer las 4.000 afiliaciones, están en campaña para eso. Rápidamente se van a conseguir. Después tendremos el partido Distrito Federal, después tendremos el partido de la provincia. Y estamos en condiciones de salir a la cancha y jugar, sí. y plantear una opción bien doctrinaria. En el marco de construcción
y reorganización del peronismo con todos aquellos que sientan que la doctrina es lo que nos articula, ¿no? Sí, sí, sí. La importancia de volver a las unidades básicas. Bueno, en Alvear estuviste inaugurando una hace poquito también. Sí, fue muy graciosa, muy simpática. Me gustó mucho medio día, sí. Me gusta. El otro día estuve en Areco, también en Carmen Areco. Había 20 personas. Veníamos de hablarle a 20.000 a hablar con 20. Fueron los dos igual de motivos. No, me gustó. Esas cosas... La inauguración de un fortín peronista es extraordinaria. Sí, sí. Es una emoción que embarca. Acá la audiencia me manda un mensajito, dice, preguntale a Moreno, este es otro militante de los tuyos acá en Gaboto, ¿cómo podrían hacer que el dinero de los colchones o de las cajas de ahorro en dólares se incorporen para fortalecer el proceso de reindustrialización que vos proponés? Mira, nosotros lo que estamos planteando es que esa plata vaya a un fideicomiso administrado por el sector privado, que la contraparte de eso sea proyectos de inversión del sector público y del sector privado garantizado. La plata obviamente se utiliza para el desarrollo argentino, pero administrado por el sector privado, para que no tengan ninguna duda. Como préstamo. Me parece que eso sirve, se puede usar, hay muchísima más plata afuera. Empezás despacito y en la medida en que se cumple, que los proyectos, ojo, que proyectos del sector privado también, y administrado por los privados, o sea que la evaluación del proyecto lo hacen los privados, ¿está bien? Para que no digamos, va a empezar a meterse la plata en proyectos que no son rentables. Y me parece que hay una fuente de financiamiento extraordinario, nos quedó pendiente esa propuesta desde la década ganada. Me parece que hay que volver a hacer la economía ladrillo sobre ladrillo, como decía. Bien, perfecto. Bueno, acá nos manda otro oyente... bueno, recién lo decías vos, dice, ¿cómo se busca la unidad del peronismo? ¿Qué sectores sí, qué sectores no? No sobra nadie, dijiste recién. No sobra nadie, muchachos, vamos todo para adentro. Pero la unidad es la doctrina. Juntarte con lo que primero ganemos, después vemos, no, muchachos. El gobierno es un medio, no es el fin. El fin es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. El gobierno es un medio, entonces vos tenés que gobernar bien. Para gobernar bien, la doctrina. ¿Cómo sigue la agenda tuya y qué pasa con el gobierno en diciembre? ¿Cómo lo ves? ¿Están proyectando...? Mirá, hay un pedido de juicio político que hizo el senador por Chubut, ¿no? Carlos Linares. Así que me parece que hay que trabajar eso, me parece que es buena opción. Y ahí aparece la figura de Pichetto. Me imagino que Macri también querrá, me parece que está apareciendo por eso. Se está viendo Macri que este gobierno no va ni para atrás ni para adelante. Entonces, bueno, me parece que va por ahí. La verdad que si este chico sigue estando, cada día que pasa vas a estar peor. Sí. Que está chapita, el pibe que no está en su cabal. ¿Vas a andar por la Patagonia o ya estuviste? No, estoy yendo a Neuquén el viernes. Bien. Sí, eso considera él la Patagonia, así que la Patagonia Norte, pero es Patagonia. Sí, señor. Así que voy a estar en la Patagonia el viernes, el sábado trabajando, el domingo a la mañana me voy. Bueno, ¿qué le podemos decir? Hay un montón de compañeros Hay que organizarse, los compañeros saben. Hay que organizarse, hay que armar la herramienta electoral, hay que juntar las voluntades, hay que cumplir con la ley, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y hay que organizarse. Va volviendo el peronismo, ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero hay que estar organizado. Esa es la diferencia entre masa y pueblo. La masa organizada es pueblo, hay que organizarse. Vos vas como, hay que organizarse y el peronismo ya sabe lo que tiene que hacer. Vos vas como diputado por Buenos Aires, por la ciudad. Bueno, eso me han pedido los compañeros, sí. Y eso vamos a hacer, pero lo relevante es que hagamos una buena acción de gobierno. Guillermo, te mando un abrazo, sé que andás con una agenda complicada, tendremos un contacto nuevamente pronto si Dios quiere. Dale, me llama el viernes, sábado, domingo, hablamos, o me llama el viernes que viene y charlamos, martes, jueves, qué sé yo. Me vas probando y cuando tenés otros 10, 15 minutos hablamos, no hay problema, podés llamar toda la semana, si es encantador la casa. Y ya a través tuyo hablar con todos los compañeros, así que contame ahí en la charla permanente. Una vez por ser, simplemente es encontrar el momento, me llaman, llamamiento de 10, 15, 20... Y hacemos como ahora, total, no pasa nada. Eso. Abrazo, compañero. Yo siempre voy a hablar porque es un instrumento válido hablar con los compañeros a través tuyo. Así que te agradezco enormemente la atención que me has dado. Un abrazo, suerte, buen viaje. Chao. Ahí pasaba Guillermo Moreno.
Estaba complicado con su agenda, pero bueno, se hizo el lugarcito para poder hablar con nosotros. Hemos compartido algunas inquietudes de la audiencia. Tengo un montón de mensajes acá que, bueno, seguramente en el próximo encuentro con Moreno vamos a estar compartiendo. 11:30 en la mañana de Gaboto. Seguimos hasta el mediodía.